Señores, que lo que, como estáis, espera. Uf, espero que estéis bien. Yo estoy de putísima madre, me duele un poco el cuello, un poco la espalda, tal, pero nada, otro mundo, algo que ya es muy común. Este tipo de cosas es lo que tiene, ¿no? Sí, muy bien, estás centrado, estás ganando tu plata, no sé qué, pero sí, pues siéntate aquí, hijo de puta. ¿Vale? Es como el TikTok ese. Sí, estás sentado, siéntate tú, ¿no? Sí. He parecido Gil por un momento, la verdad. Vas a cenar a Adán la amenaza, no te atreves. Su nuevo temita, sacado ayer, domingo. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, lo subí ya a historias y tal. Adán la amenaza, un chico que me cae bastante bien. Tanto como productor, como cantante y como persona. Es muy duro, tío. Adán la amenaza, la verdad, siempre lo he dicho. O sea, no es porque ahora esté pegado, porque... quiera caer bien, lo que sea, no. Yo siempre que escuchaba la amenaza, siempre dije que es uno de los que lo tienen todo en Chile, ¿sabes? Como que, ¿te crees mambo? Llama a Adán. ¿Quieres reggaetón? Llama a Adán. Creo que nunca he escuchado un trap de Adán la amenaza y tal, pero bueno, es como el más completo, uno de los más completos de, para mi gusto, del género chileno. Pero bueno, señores, dejad un like en el vídeo, suscribiros, activar la campana, y bueno, ya que estamos, ir a dejar un like en el temita de Adán la amenaza, ir a verlo, a escucharlo. Tiene muy pocas visitas, ¿no? Para ser Adán la amenaza, así que ir a darle su apoyito, que se lo merece. Ahora es que sí, vamos con la reacción. Todo comenzó siendo mi fanática, mi lunática, mi diabólica. Vamos. PR, ¿eh? Hostia, iba a preguntar si esto era Chile, si qué parte es y tal. He pensado hacer un viaje, gente. Todavía no he anunciado nada, pero lo suelto ya en este videito, ¿vale? Ahora que iba a preguntar si esto era Chile. Ya iré diciendo, todavía queda. Isla Verde. En la mayoría de los casos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Nos hicieron mucho daño. Ok. Flow Sech, ¿eh? Con el osito, ¿no? ¿Qué pone aquí? RIP. Y aparece otra persona en tu vida. Ok, Instagram de la minita, por favor, gente. Probablemente sea de Puerto Rico, pero bueno. Que me da igual, ¿no? Por si algún día voy a reconocer a gente. Es muy difícil creer en ella. Volver a enamorarte. Eso está duro, ¿eh? Creer en ella. Volver a enamorarte. Vivir todo ese proceso de nuevo. Oye. Te lo dice la voz de la experiencia. Adán MC la amenaza. Una cosa, ¿esto es producido por Adán? Vaya Adán la amenaza. Sí, ¿no? Claro, si eres un puto productor de la hostia. Sí, probablemente haya producido Adán la amenaza, ¿vale? Cosa que me gusta mucho, tío. Es que lo tiene todo el hijo de puta. Este otro palo más. Ok. Piante Studio, Base Producer. ¡Pum! Y me dice que por más que tratas de olvidarme, no puedes. No, no, no. Es que Adán tiene algo, loco, como que canta muy lento, ¿no? Es, mirad. ¿Qué trata? ¿Sabes? Y suena de puta madre, no sé. Tiene algo ahí que no, nunca he llegado a entender. Y me dice. Mira ahora. Que por más que tratas de olvidarme, no puede. No es que lo haga lento, sino que parece que lo hace fumándose un terrible porro de Júpiter, ¿sabes? Y como que lo hace muy fácil, ¿no? No sé. No te atreves. Dímelo. ¿Por qué no te marchas y me dejas solo? Déjame pensar, pero a mi modo. ¿Lo veis? Estuve un paso de matarme y en tu red desenredarme. Por tu culpa me alejé de la música también. Ahora es que vuelves donde mí reclamando. Decirlo pa' que todos se enteren. ¿Cómo? Que no haya nombres que caigan en tus redes. Ey. No, y tú cometes otro error y no te atreves. Tres, a reconocerlo, dos, yo tres, sé que tú no dos. Puedes. Hay que decirlo pa' que todos se enteren. Que no haya nombres que caigan en tus redes. No, y tú cometes otro error y no te atreves. A nombres que caigan en tus redes. No, y tú cometes otro error y no te atreves. A reconocerlo. En tus redes, y tú cometes otro error y no te atreves a reconocerlo.
dices que por más que tratas de olvidarme no puedes, no te atreves. Y me dices que por más que tratas de olvidarme no puedes, no te atreves. Gracias a Dios que ya tengo otra mujer que me enseñó a amar, que me entregó su querer. Ella por mí daría todo lo que tiene, su libertad y hasta lo que más prefiere. Y tú, ¿qué me diste a mí? Un montón de años llenos de fracasos, de arrepentimiento, jurabas en vano. Andan en sin la amenaza, comandando la casa. Ante estudios, veis producer. Necesito otro estribillo, gente, por favor. Gracias a Dios que ya tengo otra mujer que me enseñó a que por más que trate, atreve a reconocerlo. Gracias a Dios que ya tengo otra mujer que me enseñó a amar, que me entregó su querer. Demasiado, demasiado duro, loco. 10.000 visitas. 10.000 visitas, ¿eh, señores? ¡Wow! Nada, señores, ¿qué os voy a decir? Un 10 de 10 esta mierda. O sea, es que es muy duro, es muy bueno, loco. Espero que os haya gustado la reacción. Si así, dejad vuestro likeazo, suscribiros, activad la campana, seguidme en Instagram, @duquinz. Y nada más, gente, ir a darle amor a Adam. Y nada. Mi nombre es Edu, nos vemos en la próxima.